Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando el programa más de creadores, este programa que hacemos en conjunto aquí en Librería Cervantes, segundo piso, en pleno centro de la ciudad de Rancagua, para difundir principalmente lo que es el arte y la cultura local, y hoy día no es la excepción. Estoy con Álvaro Garrido, que es un gran gestor cultural y periodista de aquí de la ciudad de Rancagua, que ahora está en otro lado, está en el sur, haciendo gestión también, pero bueno. Hay una revista que haces tú muy importante, Caballo Verde, que, de la cual vamos a hablar, y que nos presenta, ¿no?, todo lo que es, bueno, con grandes artistas, grandes escultores del arte local. Álvaro, pero bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros nuevamente, porque estuvimos ahí cuando se inició el programa, estuviste aquí con tu madre más o menos. Sí, pero ¿cuándo habrá sido? Dentro de los primeros 20 programas, o sea, hace 8 años, fue el año 7 2010. Años ya. 2010. No, imagínate, 7 años atrás. Así que vamos rememorando un poco, ¿no? Y partamos por tus inicios en la gestión, en el periodismo cultural. ¿Cuándo te vas por ahí? Bueno, yo estudié periodismo en la Universidad de Concepción y desde un principio en realidad me sentí vinculado al tema cultural, pese a que por el destino, que lo agradezco de todas maneras, no porque yo lo haya querido, me dediqué algún tiempo al periodismo deportivo, ¿ya? Pero en realidad yo siempre he definido el periodismo cultural como la polola bonita que no me quiere, en realidad, la niña bonita que no me quiere. Ah, la otra es la fea que me trataba con mucho cariño. Me costó mucho. No es tan fea, igual es entretenido el deporte. Lógico, por supuesto, por supuesto. Yo lo disfruté mucho. Pero bueno, trabajé como periodista colaborador de la página de actividad cultural del diario El Mercurio. Y aproximadamente en el año 2004, hacía tiempo atrás, mi madre, Graciela Isla Pérez, había creado una sociedad educacional y cultural Amauta Limitada, una institución que se dedicaba fundamentalmente a la capacitación, inserción laboral y perfeccionamiento profesional, fundamentalmente en el ámbito gastronómico, puesto que ella es chef internacional. Y yo le formulaba los proyectos y llevaba todo el control administrativo y qué sé yo. Esta empresa, creada en el año 96, si no me equivoco, claro, en realidad tenía un giro bastante más amplio, en donde también se establecía la posibilidad de hacer publicaciones periódicas y no periódicas. Y así fue como en sociedad con Graciela, que entre paréntesis en este momento es candidata a diputada por el Distrito 15, aprovecho a pasar el dato, postulamos un proyecto al Fondo de Fomento Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el año 2004 creamos el Caballo Verde, cuyo nombre guarda relación con el hecho que Neruda en España había publicado la revista Caballo Verde para la poesía, en donde escribieron Lorca, Hernández, Alberti y todos los grandes escritores de España y también chilenos algunos, y se cumplían 100 años del nacimiento de Neruda. Entonces nosotros creamos esta revista El Caballo Verde, que continuó el año 2005. Esa fue su primera etapa, bajo financiamiento también del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, Provinciales, Comunales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Ya, y después tiene un lapso en que no pasa nada y de pronto vuelve el 2015, ¿no? Claro, el 2015 pasa de que, a ver, bueno, pasaron muchas cosas en la vida, en realidad. Bueno, son 10 años, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente entró la nostalgia de pensar, bueno, sin soberbia, sin querer en realidad menospreciar todos los valiosos trabajos, empezando por creadores, que para mí es muy importante. Como medio de comunicación escrito, de difusión cultural, en realidad no existía ningún medio más importante que el Caballo Verde. Esa es nuestra visión. Y así como humildemente lo postulamos y volvimos a ganar el 2015 y creamos el Caballo Verde, con un tiraje un poco más holgado, digamos, y tratando de abarcar toda la región, tratando de llegar a toda la región. Este proyecto, por cierto, es financiado fundamentalmente por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero tenemos otro tipo de financiamiento, digamos. Yo creo que es el único a nivel nacional con estas características de un tiraje masivo, digamos, en donde difundimos todas las disciplinas artístico-culturales. ¿Qué tiraje estamos hablando, Álvaro? En el año 2015 fue 2.000 ejemplares y en el año 2017, que es cuando hemos vuelto, estamos hablando de 3.000 ejemplares, todos de distribución gratuita. Además, a lo mejor me estoy adelantando un poco a... Ya me estás respondiendo, pero no importa, no te preocupes. Sí, claro.
Resulta que nosotros en este año 2017 creamos una revista, El Caballo Verde, con una edición especial en braille para personas con dificultad visual. Y producimos aproximadamente 50 ejemplares mensuales, con los cuales sacamos a circulación y los distribuimos a través de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. También recurrimos a Gendarmería de Chile. Llegamos a todas las bibliotecas públicas a través de la coordinación y también nosotros, a través de Graciela, que ahora ella es columnista, en realidad ella como que dejó la dirección de la revista. Ella es la canillita, la que anda como suplementera, literalmente eso es, anda distribuyendo en todas las comunas de la región la revista El Caballo Verde para que todas las personas tengan acceso, ya sea a través de las bibliotecas públicas o a través de las municipalidades. Perfecto. ¿Y los contenidos que encontramos en ella, Álvaro? Bueno, mira, ¿me permite? Por supuesto. Esta es la edición de octubre. En realidad el contenido es totalmente variado. Si tú te fijas, mira, ¿quién tenemos aquí? ¡Tadá! ¡Uy, qué guapo el cabro! Sí, es hermoso, ¿ah? Sí. Bueno, Patricio también es parte, ya es la segunda vez que te entrevistamos. Nosotros en la primera edición, justamente el año 2004-2005, nosotros... hicimos una entrevista y donde publicábamos algún poema tuyo. A ver esto, si es que se afirma bien, si no lo dejamos aquí en la nada. De todo tipo de disciplina artístico-cultural, todas, con el afán fundamental de que nosotros tenemos que apuntar al tema de fomentar el arte y la lectura en todo segmento. Ojalá tratar de llegar con temas para de acuerdo a cómo se va planteando cada edición, digamos, para jóvenes, para adultos, adultos mayores, las temáticas que les puedan interesar un poco más, qué sé yo. Fantástico. Así que esa es la cosa. Me hicieron una silla, Álvaro. Sí, cómo no. Así que nos vamos a comerciales y volvemos luego aquí en Creadores. No se vayan. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 87812952.
Estamos de vuelta aquí en Creadores. Y bueno, estamos con Álvaro Garrido, de la revista Caballo Verde, productor, gestor cultural, periodista. Álvaro, ¿en qué etapa se encuentra la revista y hacia dónde se dirige? Ya nos comunicas, ya que tiene hasta incluso una edición con braille, fantástico, pero ¿qué viene luego? ¿Y estás pensando ya en su continuación o se vienen 10 años más de sequía? Bueno, nosotros repostulamos el proyecto, mejorando ciertas ideas, ¿ya? Planteando algunas innovaciones. Y dentro de esa alternativa, en realidad, vamos a seguir esta vez con una publicación en braille, pero queremos en el futuro producir la audio revista de difusión cultural del Caballo Verde, porque hemos descubierto nuevos segmentos. Resulta que yo he tenido la oportunidad de conversar con un par de profesores ingenieros de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, que desarrollan un lápiz especial para ciegos, ¿ya? Que permite escribir. Pero también existen otras operaciones para poder leer, digamos. Y ahí estamos dándole vuelta, en realidad todavía estamos craneando cómo, no hemos llegado a una idea, digamos, pero a lo mejor crear un tipo de página web con alguna aplicación para ciegos, digamos, ¿no? Como para poder difundir esto, tratar de masificarlo, porque de todas maneras, fíjate que yo te manifesté que nosotros producimos 50 revistas en braille. El universo quizás de la población es bastante menos que la gente que tiene ningún problema para leer, digamos. Pero es súper caro, es sumamente caro producir esto. Por eso no da para tanto tiraje. Ya. Estamos hablando de más o menos 8.000 pesos una revista. Comparativamente, o sea, si tuviera la producción masiva promedio, te sale en una imprenta como 500 pesos una revista en puché. Esto estamos hablando de 8.000 pesos, entonces es muy difícil. Yo creo que ahí es donde a lo mejor está el desafío de generar alguna instancia legislativa que fomente la lectura también. Claro. Porque estamos hablando de un universo de 600.000 estimados lectores que sufren dificultad para leer. Sí. Oye, en esto de la producción y todo, ¿no? También tenemos una película que se hizo no hace mucho. ¿No? Sí. En este lapso de tiempo en el que no hubo revista, hubo película. Claro, nosotros cuando conversamos el año 2010, hablamos justamente de la producción de Responso por un inútil, historia de la poesía de Oscar Castro. Una serie de televisión, en realidad, que al final terminó comprimida en una película de aproximadamente 2 horas, que a través de los relatos de la propia viuda, ya fallecida, Isolda Pradel, ella va contando cómo nace la poesía, que por ejemplo en esta calle de Estado, conocida como Calle del Rey, por esta ventana de gruesos barrotes, me cuenta Oscar Castro que solía asomarse una mujer como, que era como la primavera y que tenía un romance con Manuel Rodríguez, y nace de ahí el poema Por Calle del Rey Arriba. Grabamos también en la Plaza de los Enamorados, etc. Y resulta de que ese constituye un valor patrimonial sumamente importante en este momento, puesto que, primero que todo, se grabó con los relatos propios de doña Isolda, que en este momento ya descansa en paz. O sea, quedó un material muy importante. Y posteriormente tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de grabar al interior del Teatro Apolo, que no existe, en la Sala Tiara, que ya no es la que están ellos utilizando, en el pueblo de Zúñiga, que se destruyó completamente con el terremoto 27F, y así una serie de lugares, el hospital de Chimbarongo, en donde hoy en día se encuentra la Universidad de Aconcagua, etc. Entonces, hay un rescate patrimonial que te quiero contar, una primicia. El próximo miércoles 1 de noviembre, a las 18 horas, en el Sindicato de Trabajadores número 5, El Teniente, ubicado en Astorga 776, al llegar a Millán, segundo piso, vamos a presentar para toda la comunidad de forma gratuita. La productora general, Graciela Pérez, candidata a diputada, va a hacer la presentación de Responso por una inútil, historia de la poesía de Oscar Castro a toda la comunidad radical. Excelente. ¿Y eso lo van a volver a mostrar después o no? Estamos totalmente llanos y dispuestos a hacer todas las presentaciones que se requieran. Álvaro, ¿ya? Si alguien quisiera justamente decir, yo quiero una... o cualquier cosa, quisieran contactarse contigo, esa es tu cámara, donde pueden hacerlo. Saluda a la mamá y al papá que andan por ahí. Sí, ahí, por ahí andan. Que son importantes en esta gestión, desde luego. Bueno, mi teléfono, yo no uso WhatsApp, soy guasito.
98201-0707 y el Facebook Álvaro Garrido Isla. Perfecto. ¿Y si alguien quisiera adquirir el caballo verde? Al teléfono, en realidad no tengo otra forma. Ah, y hay un correo que acaba de crear porque el otro colapsó. El caballo verde 2018, con número eso2018@gmail.com. ¿Ya? La verdad que creo que nunca nadie ha quedado sin la posibilidad de acceder a esta revista para que la lea. Así que, ¿en el Consejo de la Cultura pueden retirar también un ejemplo? Sí, nosotros hacemos una entrega bastante grande al Consejo de la Cultura, al Museo, a la Casa de la Cultura, a Baquedano, Centro Cultural Baquedano, qué sé yo. Hay muchos lugares en realidad que ya ni me acuerdo, en realidad, en la Gobernación, en la Intendencia, en la Municipalidad, etcétera. Perfecto, entonces ya sabes, si quiere adquirir un ejemplar, cordialmente invitado. Va a retirarlo nomás y listo, Álvaro. Sí. Muchas gracias por estar ahí, aquí. Ahí tú tienes el artículo de Pavito. Sí, pues lo vamos a leer también, y la gente también, si quiere leer un poquito más de la vida privada, íntima de Pavito, todo eso que usted quisiera saber y yo nunca lo he hablado. Claro. No está ahí. Creo que todavía no me hacen esa entrevista, pero ya me la harán, ¿no? Por material hay, ¿no? Álvaro, muchas gracias. Seguimos en contacto, pues. Sí, pues muchas gracias por invitarnos a Feliz también, ¿eh? No, un placer, qué bueno que estuvieron ahí, de todas maneras. Muchas gracias. Nosotros justamente ahora estamos con todo el recuento, viene ahora en Senace Cultura, vamos a hablar de eso, así que mostrar unos videos. Así que no se vaya, vamos a comerciales y seguimos aquí en Creador. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Hola amigos de Creadores, estamos acá nuevamente en Sinapsis Cultural, que es nuestra sección que ocupamos
para imaginar una serie de conexiones posibles, ¿cierto?, entre aquello que estamos leyendo, aquellas películas que estamos viendo por ahí, aquellos poemas, aquellas canciones que nos dan vuelta en la mente, que nos disparan las neuronas y que nos hacen tratar de encontrar alguna conexión comprensiva respecto de qué sentido tiene todo, finalmente todo lo que hacemos como seres humanos. Y bueno, tengo algunos libros acá que hoy día quiero comentar con ustedes. El primero es una agenda, en realidad, es una agenda libro que tiene imágenes, tiene textos poéticos, narrativos. Es la agenda Primeros Pasos 2018, que esta vez viene en una versión un poquito más blanco y negro, aunque por ahí hay algunos colores un poquito más frío. Y por supuesto que esta agenda ya tiene un tiempo y trae en esta oportunidad desarrollada por Primeros Pasos y Pavito, que es naturalmente el conductor de Creadores, trae acá la presencia de una veintena de personas que desarrollan su arte literaria, su arte plástica, hay allí una muestra somera, rápida y fugaz de el trabajo artístico de todos nuestros amigos y los amigos de Primeros Pasos. Y hay una persona que aparece acá, nacida el 20 de febrero, estamos todavía a distancia de aquello, Irene Toal. Irene Toal es una mujer que muy activa, muy interesada en la cultura, en el mundo de la literatura fundamentalmente. Es una mujer inquieta que desea producir con una fuerza increíble sus historias, sus poemas, como el que tengo acá, Hecatombe. Hecatombe, y esta es la primera parte, Colapso en Marte. Por supuesto que Colapso en Marte te lleva inmediatamente a esa clásica novela de Ray Bradbury, este novelista o narrador norteamericano, ¿cierto? Te lleva a crónicas marcianas, ¿no? Esta super novela de ciencia ficción en la que el autor imagina lo que ocurriría de alguna manera con un viaje y una presencia, una población humana asentada en el planeta rojo. Y la visión es bastante crítica, por cierto, ¿no? A mí me parece que allí lo que aparece es un hombre, un ser humano, que no es capaz de aprender de los errores que ha cometido en nuestro planeta y de alguna manera los intenta reproducir allá. Es como esta dificultad de escapar un poco a esta condición que para algunos tiene el ser humano, que es de inevitable devorador, de inevitable generador de basura o de inevitable generador de dióxido de carbono, ¿no? Somos de alguna manera una especie con una presencia muy polémica en el mundo. Y por cierto, Irene Toal explora esta presencia bien crítica del ser humano en su medio ambiente y nos permite hacer una reflexión respecto de cómo una comunidad humana puede salir de allí. Por medio de la unión, por medio de la conciencia, por medio del liderazgo de algunas personas que asumen la conducción respecto de lo que hay que hacer para poder salir de esa condición de daño en la que se puede poner en riesgo justamente la supervivencia de un entorno y un ecosistema completo. Un libro interesante que promete seguramente una segunda parte, Irene Toal, Hecatombe. Probablemente puede encontrarlo en las principales librerías de nuestra región de O'Higgins y por supuesto en Librería Cervantes, que es nuestra gran auspiciadora. Así que nos vamos con la agenda Primeros Pasos 2018 y Hecatombe de Irene Toal. Nos vemos en otra Sinapsis Cultural.